Bueno, buenos días. En este, o tardes, en este ejemplo vamos a trabajar cómo resolver algunas ecuaciones que se conocen como ecuaciones casi homogéneas. Les decimos que son ecuaciones casi homogéneas porque si se dan cuenta, si no apareciera este 1 que está acá y este menos 3, la ecuación diferencial sería homogénea, ¿verdad? Podemos ver que cumple las características de ser homogénea. Entonces, decimos que es casi homogénea. Entonces, la forma de resolver estas ecuaciones diferenciales, a las que les vamos a llamar ecuaciones diferenciales casi homogéneas, es haciendo una sustitución. La sustitución que vamos a hacer es de la siguiente forma. Vamos a decir que vamos a hacer la sustitución de y como u más alfa, ¿verdad? Y la sustitución de y igual a b más beta. ¿Sí? Perdón, aquí tengo un error. Este sería x. Entonces hacemos x igual a u más alfa y y igual a b más beta. ¿Sí? Y nosotros lo que tenemos que hacer es sustituir esto en nuestra ecuación diferencial. Entonces, sustituyamos. Nos quedaría en la primera que es x, sería u más alfa. U más alfa. Más y, que es b más beta. Más 1 de x, ¿no? Sustituimos x y sustituimos y. Ahora hacemos más, en este caso sería y, que es b más beta, menos x, que es u menos alfa, por el signo este, le cambio el signo a estos dos, menos 3 de y, ¿sí? Entonces, reescribimos esto como u más b más alfa más beta más 1 de x más u menos, perdón, sería b menos u más beta menos alfa menos 3 de y. Y esta ecuación diferencial está igualada a 0 y esta sigue igualada a 0, ¿sí? Entonces, para convertir esta en homogénea necesitamos encontrar valores de alfa y de beta, ahora sí, valores de alfa y de beta, tal que esta parte que está acá se haga cero, ¿sí? Y esta parte que está acá se haga cero. Entonces, así nosotros podemos sustituir los valores de alfa y de beta aquí. Entonces, nos quedaría, si lo hacemos, tendríamos que resolver el sistema donde decimos que alfa más beta más 1 es igual a cero y beta menos alfa, esto es una alfa, menos 3 es igual a 0, ¿sí? Entonces necesitamos resolver ese sistema de ecuaciones. La forma en que lo podemos resolver es, por ejemplo, si yo sumo estas dos ecuaciones, ahora sí, sería, si yo las sumo, sería este alfa con este alfa, me quedaría dos veces beta. Lo estoy haciendo sumándolas, ¿no? Dos veces beta. Menos 2 es igual a 0. Entonces nos queda que beta es igual a menos 2 partido, perdón, 2 partido 2 es 1. O sea que nos queda que beta es igual a 1. Y si beta es igual a 1, sustituimos en cualquiera de las ecuaciones y nos quedaría que alfa es igual a menos 2. Alfa igual a menos 2. Entonces ya tenemos el valor de beta y el valor de alfa. Entonces, si nosotros hacemos
beta igual a 1 y alfa igual a menos 2, eso quiere decir que nos quedaría solo u más b aquí y b menos u. Entonces reescribimos la ecuación y nos queda, lo pongamos aquí, sería u más b por dx más b menos u es por dy es igual a 0. Y esa ecuación que está ahí, y es una ecuación homogénea, ¿sí? Que la podemos escribir para... Perdón, aquí tengo un error. Sí, aquí está mi error, perdón. Arréglenmelo aquí. Al hacer aquí tendríamos que encontrar dx, eso es igual a du, y dy, eso es igual a db. Eso quiere decir que este y este están mal, y este también. Lo tendríamos que cambiar por este por de u, este sería db de u y de b. Perdón, solo tenía que arreglar eso. Eso quiere decir que este está malo, es de u y este es de b. De u de b, ¿verdad? Sí. Y ahora esa es una homogénea. Entonces, para resolver nuestra homogénea, nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer es una sustitución. Podemos hacer la sustitución de y igual a... Bueno, en este caso sería... La sustitución tendría que ser de la forma... Podemos hacer b igual a otra variable que le podemos llamar z. Por u, así podemos hacer esa sustitución o podemos hacer la sustitución de u igual a w por b. Cualquiera de las dos estaría bien, ¿sí? Lo importante es de que hagamos lo mismo que hacíamos antes. Entonces, para hacer esta, vamos a hacer la sustitución b igual a u por z. Recuérdense que prácticamente estamos haciendo la sustitución aquí y igual a u por x, que era lo que hacíamos antes, ¿verdad? Solo que ahora y es b, u es x, ¿verdad? ¿Sí? Y la u que usábamos es z, ¿no? Entonces, para encontrar db, db va a ser igual a la... Bueno, sí, como z, perdón, vamos a borrar esto. Sí, debe, estaba bien, la verdad, que sí lo podemos hacer así. Perdón. Un segundo. Bien, estamos haciendo esto de b igual a z por du más u por dz. Hacemos la sustitución en la ecuación diferencial y nos quedaría u, que es solo u, más b, que es z por u, de u más b, que es z u, menos u por db, que es esto que está acá, que es z por de u más... Voy a seguir aquí. U por dz es igual a
cero, ¿sí? Entonces, nos quedaría, dense cuenta, aquí puedo factorizar u, entonces voy a escribirlo aquí. U por 1 más z por du, más, de aquí puedo factorizar u también, nos quedaría u por z menos 1 es igual a, no, perdón, vamos aquí, sería z por du más u por dz. Y eso es igual a 0. Entonces ahora dividimos todo dentro de u y nos quedamos con la ecuación diferencial 1 más z por du más z menos 1 por z du más u de z es igual a 0. Y ahora multiplicamos este por cada uno de estos, nos queda 1 más z por du más z por z menos 1 por du más z menos 1 por u de z es igual a 0. Y vamos aquí, vamos a factorizar de u, nos queda z más 1 más z al cuadrado menos z, que es la multiplicación de este por este y este por este, ahora sí. Todo esto por du, al factorizar este du y este du, más z menos 1 por b de z es igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí se elimina este con este, ¿verdad? Y ahora lo que hacemos es que voy a dividir todo dentro de 1 más z al cuadrado y dentro de b, ¿verdad? ¿Sí? Para que me quede 1 sobre b por db más z menos 1 sobre z al cuadrado más 1 de z, eso es igual a 0. Y ahora lo único que tenemos que hacer es resolver esta ecuación, ¿verdad? Que nos quedaría, lo puedo escribir como 1 sobre b por db más, perdón, igual a z menos 1 sobre z al cuadrado más 1 de z. Alguno de los dos tiene signo menos, se lo podemos poner a este, ahora sí, signo menos, ¿verdad? Y ahora solo hay que integrar ambos lados, ahora sí. Entonces, prácticamente vamos a decir puntito, 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 y eso es lo que ustedes tienen que llenar, que es integrar este e integrar este, ahora sí, y darse cuenta que las soluciones va a quedar de b sobre du igual a u más b sobre u menos b, ¿sí? Tienen que llegar a eso. Y después, perdón, tengo un error ahí. Ahí no es la solución. Sería la solución es, yo ya la tengo hecha, pero no la quiero escribir porque quiero que ustedes la hagan para que practiquen. Pero ya les hice la parte más difícil, donde quedaría que la solución es u al cuadrado más b al cuadrado igual a una constante k por el e elevado a la tangente inversa decíamos que era k por e a la tangente inversa de b menos u, b sobre u, que digo, con, recordemos de que esta k es diferente de 0, ¿no? Y ahora tenemos que hacer la sustitución de u, pero nosotros sabíamos que habíamos escrito que x es igual a u más alfa, así, donde alfa
es igual a menos 2. Entonces tendríamos que, nosotros sabemos que x es igual a u menos 2 y de que y es igual a b menos o más 1. Despejamos de aquí u y nos damos cuenta que u es igual a x más 2. Despejamos de aquí b y nos damos cuenta que b es igual a y menos 1. Y ahora lo sustituimos en esta. Nos quedaría que es la raíz de... Me emocioné con la línea esa. X es igual a u al cuadrado, que es x más 2. Pues quedaría x más 2 al cuadrado más b al cuadrado, que es y menos 1, igual a k, que es una constante, por e a la tangente inversa de b, que es y menos 1, sobre u, que es x más 2, ¿no? Y lo que tenemos ahí es nuestra solución de nuestra ecuación diferencial, ¿sí? Esto que está aquí. Es nuestra solución de la ecuación diferencial casi homogénea, haciendo la sustitución, haciendo nuestra sustitución de x igual a una variable más una constante y y una variable más una constante, ¿vale? Entonces, espero que este video explique un poco. Les recomiendo mucho que hagan esto como un buen ejercicio, ¿verdad? ¿Vale? Para recordar cómo integrar. Recuerden, si aquí ya les estoy dando despejada la ecuación, hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que se pueden ayudar usando Wikimatemática o usando academática.com. Espero que les haya gustado el video. El próximo video va a ser otro ejemplo de ecuaciones diferenciales casi homogéneas y vamos a ver varias sustituciones. Bueno, muchas gracias.